Hola, hola, mi gente linda del Siglo TV. Bienvenidos una vez más a Es Farándula. Hoy me encuentro en un sitio maravilloso, donde se come divino. Es uno de los restaurantes más emblemáticos de la ciudad Jardín de Maracay. Me encuentro nada más y nada menos que en Odas Café Restaurant, quien se encuentra en su 18 aniversario. Así que vamos a estar hablando con ellos acerca de sus inicios, sus raíces, cómo se han reinventado y cómo ha sido este tema de la pandemia. Vengan conmigo. Hola, hola, mi gente del Siglo TV. Bienvenidos una vez más a Es Farándula. Su anfitriona del día de hoy, Silvana Carmona. Hoy me encuentro con Mariela, quien es el pilar fundamental detrás de Odas Café Restaurant. Bienvenida, Mariela. Gracias, Silvana. Bienvenida tú. Gracias por la oportunidad que nos das. Gracias a ti. Mira, Mariela, vamos a comenzar por el principio. Vámonos a hace 18 años atrás porque ellos hoy están de aniversario número 18. Bueno, no hoy, toda esta semana está de aniversario. Así que, ¿cómo nace el restaurante? ¿En qué se basan? ¿Cuáles fueron esas bases? El restaurante nace hace 18 años, un mes de mayo, como inquietud de Francisco y Luigino. Luigino es mi hermano. Francisco el socio, y me invitan a este emprendimiento. Ellos tenían una gran inquietud por formar, crear aquí en la ciudad de Maracay una nueva propuesta gastronómica con una gastronomía de nuevas tendencias, pero que en el fondo fuera una cocina que mantuviese sabores y procesos tradicionales. Como descendientes de italianos, tienes esa parte de la cocina como algo muy importante dentro de tu día a día. Y bueno, así empezamos con este proyecto, que fue creciendo poquito a poco, y hoy en día, gracias a Dios, todavía seguimos acá reinventándonos y apostando no solamente a esta Venezuela, sino también a nuestra querida Maracay. Qué lindo, claro que sí. Entonces hablamos de una empresa familiar. En cierto modo sí, porque en parte de la inspiración de la carta, aunque está la parte del chef que se contrató para en ese momento crear la carta original, que por cierto esta fue nuestra primera carta, imagínate tú, hace 18 años, este es un bello recuerdo que tenemos. ¡Qué bello! Tienen que ver esto. Tenemos platos que todavía son inspiración de la cocina de nuestra familia. Tengo el plato, por ejemplo, el emblemático bro de la nonna, es la receta tradicional que toda la vida preparaba mi abuela los 25 de diciembre cuando nos reuníamos en familia. Qué rico. Entonces, así como eso, hay la porqueta también, que estaba al principio de la carta. Hay otros platos que son inspiración de esa cocina casera de familia. Ok, me hablas de que son de familia italiana, entonces. Entonces, ¿consideramos Odas Café como un restaurante italiano o cuál es su propuesta gastronómica? No somos un restaurante italiano, sí tenemos una importante propuesta italiana. En lo italiano tratamos y nos inspiramos y nos proponemos hacerlo siempre muy bien. De hecho, las pastas son elaboradas en casa con la receta de mi mamá, etc. Pero nuestra carta también tiene platos de nueva tendencia. Tenemos algunas propuestas asiáticas, inclusive tenemos hasta un plato africano, que lo hicimos una vez en un festival africano y el plato gustó tantísimo que se llama Niamachoma y ahí lo dejamos. Es bastante variado, al punto que hoy en día tenemos inclusive la propuesta de los sushi. Buenísimo, los mejores sushi de Maracay, lo certifico. Sí, yo también lo certifico. De verdad que cuando decidimos abrirnos al mundo de los roles, hicimos un pacto entre los socios y la cocina. Hicimos el pacto de que bajo ninguna circunstancia íbamos a poner en riesgo nunca la calidad, porque el tema roles es bastante delicado, trabajas con todo producto crudo, y desde entonces nos hemos esmerado en conseguir y asegurarnos siempre una materia prima de primera calidad, y eso es lo que da como resultado el rol que tú dices, el mejor de Maracay. No sé si es el mejor o no, lo que sí sé que lo hacemos con mucho cariño y con mucha responsabilidad en cuanto a la calidad.
Bueno, y todo lo que se hace con cariño queda espectacular. Sí. De eso no hay duda. Estábamos hablando de la calidad. Entonces, para ustedes, la clave para mantener la calidad en el tiempo, después de 18 años, Odas Café sigue siendo de los mejores. Bueno, Silvana, gracias por lo de los mejores. No sé si somos o no de los mejores. Lo que sé que, bueno, tenemos las puertas abiertas, tenemos un público que es extremadamente fiel a nosotros, que se siente, cuando viene Oda, se siente en casa. Y yo pienso que una de las claves para tú tener éxito en el tiempo es, comprometerte con lo que tienes y lo que quieres llevar adelante. Ese compromiso se traduce en calidad, en querer hacer las cosas bien, que a pesar de los momentos difíciles que hemos tenido, porque sí los hemos tenido, Odas ha tenido varios momentos con un down importante, pero aquí seguimos porque ese down nos ha enseñado algo que teníamos que aprender en ese momento, nos reinventamos, hicimos reingeniería de varios aspectos y seguimos adelante. De eso se trata, tienes que mantenerte, acuérdate que trabajamos con público, tienes que mantener a un público contento, es el público claro. El que te está todo el tiempo pidiendo, mira, quiero algo nuevo, quiero esto. Entonces, bueno, justamente ahorita con lo nuevo nos venimos con esta, digamos, celebración de los 18 años, justamente para poderle ofrecer al público algo diferente. Claro, me hablas de reinventarse. Odas Café y Restaurant se ha reinventado en todos estos 18 años, han habido cambios. ¿Cómo ha sido todo este tiempo hasta el día de hoy? Sí, lo que inicialmente nació como un nombre para un restaurante, Odas Café Restaurant, como tú bien lo dijiste, hoy en día es ya una marca comercial gastronómica. Nosotros hoy en día podemos contar con Odas Market y con Odas Eventos. Después de 3 años de estar acá ya posicionado como restaurante, emprendimos en el área de eventos. Bueno, primero fue una discoteca. Habrá muchos de por aquí que todavía son dolientes de por qué cerraron Sado, por qué cerraron Sado. Bueno, tal vez la culpable es Mariela. Yo soy la culpable. Porque los chicos sí, es más rumbero, es otro ambiente la discoteca. Pero nos quedó también un recuerdo, un aprendizaje muy importante y quedamos en el recuerdo de los rumberos de Maracay. Luego cerramos discoteca y abrimos el salón de fiestas. Tenemos todavía hoy en día un salón de fiesta para unas 200 personas, pero lo más importante es que el departamento de Odas Eventos nos esmeramos en llevar una propuesta gastronómica diferente. No solamente en donde aseguras la calidad, sino que sea algo diferente, de nuevas tendencias. Siempre nos gusta así como que la gente diga, wow, qué bonito como te ha servido esto. Eso es Odas Eventos. Y luego también abrimos Odas Marcas, que nos ayudó a diversificarnos y comercialmente, pues, como una estrategia comercial que nos ha funcionado bastante bien. Por eso hoy en día somos Odas Espacio Gastronómico. Claro, sí. Bueno, es que ustedes son punto de referencia aquí en Maracay, porque Odas Market, Odas Café, Odas Eventos son infaltables aquí en Maracay. Ahora, me estabas hablando de que había una discoteca. Yo creo que no soy de esa época todavía, pero sí me gusta tomarme mis cócteles fin de semana con mis amigas. Entonces, ¿qué trago me recomiendas tú que tú digas, mira, esto es un A1, tienes que probarlo? Sí, tenemos hoy en día en las nuevas tendencias están los botánicos a base de ginebra, está el de frutos rojos, que además de ginebra tiene la base del té de flor de Jamaica. Aquí llegaron. Ajá. Este es uno de los botánicos. Y luego no puedo dejar de mencionar que nosotros siempre hemos cuidado mucho de manejar una buena coctelería, de lo que es la Carta Internacional de Coctelería. Y también ser un punto de referencia para los buenos tomadores de vino. Es algo que hoy en día estamos retomando. De repente nos golpeó un poco las realidades que se han vivido a nivel país y mundial, pero ya gracias a Dios tenemos buenas propuestas de vino, okay, que también ha sido un punto donde siempre tenemos una clientela que viene buscando su buen vinito. Una clientela fija para vinos. Sí, 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 de verdad. Ay, bueno, y qué rico tomarse un vinito así un viernes por la noche. Sí, sí. Ahorita nos llegaron estos tragos espectaculares.
Si me puedes decir cómo se llama cada uno. Esto es un martini. Clásico. Okay. Clásico. Y esto es uno de los botánicos que, okay, como te comenté, además, okay, de tener, sí, toques de naranja, tiene el té de Jamaica y la ginebra como base. Pero, okay, dentro de estos botánicos hay varios y han calado muy bien en el mercado. La gente viene expresamente a buscarlos. Sí, de hecho, para celebrar estos 18 años hemos creado una carta que entra en juego a partir de este fin de semana, que llamamos los 18 clásicos, 18 clásicos de Oda. Bueno, Mariela, ahora para cerrar, por favor, deja tus redes sociales, las redes sociales del restaurante, para que todos te sigan y esas personas que no han venido, no han tenido el privilegio, pues conozcan un poquito por las redes antes de venir, porque tienen que venir. Sí, aquí estamos a la orden a través de @odascafé. Bueno, ahí la tuvieron, Mariela, uno de los pilares fundamentales detrás del restaurante. De verdad, para mí ha sido un placer poder entrevistarte, estar aquí. Como buena maracayera, Odas Café es uno de mis sitios preferidos. Y como ya lo dije, el sushi. Gracias, Mariela, de verdad. Gracias a ti, Silvana. Gracias a ti por estar aquí, por darnos la oportunidad de compartir esta satisfacción que de verdad nos tiene bien emocionados. Y quiero hacer especial agradecimiento al Siglo, que durante todos estos años siempre nos han acompañado en los momentos clave. Además de que hay un cariño personal, porque es como que un crecimiento junto. Claro. De verdad que muchísimas, muchísimas gracias, y espero que puedan venir a degustar las sorpresas y a celebrar con nosotros estos 18 años. Claro que sí, vamos a venir a ver cuáles son esas sorpresas que nos trae Odas Café. Y gracias a ustedes por habernos recibido en sus hogares a El Siglo TV y Es Farándula. Ahora sí, Venezuela, ha llegado el momento de conocer al ingenio detrás de todos esos platillos maravillosos de Odas Café Restaurant. Me encuentro con el chef Reyes. ¿Cómo estás? Bien, gracias de verdad por estar aquí, bienvenidos de verdad. Al fin lo logro entrevistar, porque tengo toda la tarde aquí. Yo, bueno, pero yo quiero entrevistar al chef. Pero no, que está ocupado, no, que llegó el momento. Cuéntanos de tu trayectoria en Odas Café. Bueno, son 18 años completos aquí. Nosotros inauguramos el restaurante. Fue una etapa muy, muy dura y muy difícil, porque fue una época en donde de verdad iniciamos aquí en Maracay, donde no había mucha competencia, sino que nosotros creo que somos pioneros en lo que estábamos haciendo. Sí. Y no fue fácil, pues. Okay. Pero se logró porque había mucho amor y mucho respeto al trabajo, pues. Claro. Como tal. Ahora, cuéntanos anécdotas que tengas así guardaditas, que bueno, tú digas, mira, en estos 18 años, bueno, imagino que habrán miles, pero bueno, las más emblemáticas. La más emblemática y la que más recuerdo es que nosotros cuando estábamos empezando no teníamos techo completamente, okay, la parte de allá no tenía techo completo. Entonces, en la época de lluvia, tenemos que salir todos los que estábamos dentro de la cocina afuera, ayudar a los mesoneros a sacar toda la comida, ayudar a la gente, a acomodar a todo el mundo. Eso se volvió un desastre. Un desastre. Dejaba de llover y sacábamos todo otra vez de nuevo. Y un trabajo. Claro, no, era horrible, pero se lograba que la gente se sintiera como en casa. Claro que sí. No era fácil. Claro, claro, me imagino. Ahora, para ti, platillos en estos 18 años que hayan marcado la diferencia. Mira, para nosotros fue difícil, como te dije, cuando empezamos, porque creo que nosotros innovamos en muchos platos, hicimos cosas muy diferentes a los demás para poder calar dentro del ambiente gastronómico aquí en Maracay, porque es difícil, la gente acá es muy exigente. Sí. Entonces, para nosotros fue como innovar en cada plato que nosotros hacíamos en el menú. Okay. Y uno de los que más ha pegado así, que fue... Que es nuestro, es el baby beef, que es un trozo de carne de 400 gramos de carne, que de verdad que siempre que la gente llega, lo que hace es pedir su baby beef. Tienen que pedirlo, por favor, y no pueden dejar de venir a Odas Café. Siempre bienvenido. Ahora, vamos a decirlo así, un top 5 de platillos. Bueno, la ensalada de Jalisco. En todos estos años, de ahorita no, exactamente. Que creo que esa ha sido la que se ha vendido más y que siempre ha tenido
que ha calado mucho en la gente, es la ensalada de Jalisco, que es una ensalada que va en una cesta de trigo, okay, frita, con aguacate, guacamole, lleva un poco de pico de gallo, bien pollo, mexicanita. Bien mexicanita, pero bien sabrosa. Y su queso fundido que también lo lleva. Como te hablé del baby beef, el prime beef, okay, que es una carne servida en un sartén caliente, que es muy rica también. Okay. Las crepes, que aquí de verdad ha sido un auge que nosotros quisimos meter duro. Y es algo que no todo el mundo lo tiene en su menú. En su menú. Y de verdad también nosotros tenemos unas buenas ensaladas que siempre hemos tratado de siempre tenerlas en el menú. Okay. Creo que son los top 5 de nosotros. Ok, Reyes. Ahora, yo siempre, si yo llego y te pido un platillo en específico que quizás no esté en el menú ahorita, pero yo sé que tú lo sabes hacer porque tienes todos los años de la vida, claro, acá. ¿Tú lo haces? Con todo el gusto, claro que sí. Ya lo sabes. En la carta, quiero comerme algo diferente y ahí, okay, ahí no vamos. Complaces paladares. Qué rico. Dale. Bueno, qué excelente personas como tú, porque no en todos los lados nos consienten así de rico como aquí. No, es que aquí tratamos de hacer eso, de que la gente se sienta en casa. Tu experiencia con Odas, o sea, a nivel de familia, por así decirlo, con todo el equipo de Odas. Mira, con altibajos como todo el mundo, que a veces estamos bien, a veces estamos mal, pero son cosas del trabajo diario, del día a día, que es normal en todos lados, en una familia, en un trabajo, en claro, una relación, con todo el mundo. Pero siempre ha sido algo cordial y algo muy bonito. Esta es una familia. Claro, y con 18 años de trayectoria, es historia. Años, y de verdad le agradezco mucho a los dueños, a Mariela, a Gino, claro, a Francisco Parada, que no está aquí con nosotros ahorita, pero que con ellos tuvimos el apoyo de incondicional de con nosotros. Okay. Algo que le quieras decir a todos esos comensales que no han podido venir a probar los platos divinos. Que los invitamos, que aquí estamos a la orden, estamos para atenderlos, para ofrecerles lo que de verdad quieran comer, desde una paella hasta una carne, un pescado, lo que quieran. Claro que sí. Bueno, aquí lo tuvieron, Reyes, nuestro chef de Odas Café Restaurant. Gracias. En Odas Café también tenemos figuras emblemáticas, que sin ellos definitivamente esto no sería lo mismo. Uno de ellos es la cara al público, esa cara que tú ves y tú dices, yo quiero que me atienda él, yo siento que él sabe lo que yo quiero comer, él me va a dar la mejor atención. Él es Juan. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. Bien, al Siglo TV. Gracias por la oportunidad. ¿Cómo ha sido esta trayectoria con Odas Café? Bueno, es una experiencia maravillosa, ¿verdad? Durante estos años, yo creo que es disfrutar más que todo con la familia que vienen acá todos los días, compartir con ellos, creo que interactuar con ellos, lo siento como mi familia, aparte también de durante muchos años, y bueno, ellos también se identifican conmigo. Claro que sí, es que desde que yo llegué yo y que... Yo quiero que me atienda él. Él se ve que es así, todo cariñosito. Bueno, yo creo que es un don, ¿no?, que uno le da. Claro. Creo que, bueno, Dios me dio ese don, pues. Sí. Claro. Juan, cuéntame ahora, ¿momentos o anécdotas en todos estos años en Odas Café y Restaurante? Mira, yo creo que son muchas, pero que me acuerde así, bueno, yo creo que he sido cómplice de pruebas de embarazo, de wow, pedidas de mano. Ay, bueno, qué lindo. Y así como esas, bueno, muchas cosas de Teresa, he vivido muchas aquí, de verdad. Qué lindo, Juan. Ahora, cuéntame, en estos 18 años, ¿cómo has visto la transición de Odas Café al día de hoy? Porque obviamente tú has crecido al lado de ellos. Sí, claro. Bueno, sí, he visto, durante todos estos años, he visto la evolución del restaurante como tal. Y bueno, y yo he sido también parte de esa evolución, pues. Entonces, bueno, me siento, bueno, feliz de pertenecer a esta familia. Qué bueno, qué rico. Sí. Juan, cuéntanos, para ti, tú que estás más, tú sabes, en la movida, ajá, ¿platos y tragos favoritos de los comensales? ¿Uno en especial o puedo decir uno? Sí. Bueno, tres. En carne es el prime beef, exquisito, lomito. En pollo te podía describir, hay varios allí, pero los medallones de pollo Neruda.
que son muy divinos, sí. Porque creo que fue el Chese, se basó en ese nombre para de Pablo Neruda. Claro, entonces, claro. Sí, entonces se inspiró en ese plato y le puso ese nombre. En pescado, yo creo que el alcoralo, que es muy divino. De verdad que creo que son esos platos que me he identificado y que la gente okay. ha gustado mucho. Y de cócteles, así que tú digas que todo el mundo como que se decide por este cóctel. El cóctel podría ser el Bail especial de la casa, el Mojito Oda, bueno, hay varios, hay cantidades, pero bueno. Yo ahorita probé uno que tú me recomendaste, que estaba buenísimo. Ah, el botánico, ese se llama. Demasiado bueno, tienen que probarlo. Muy divino, a base de té. De fruto rojo, lleva cardamomo, hay varias cosas. Aguaquina, creo, divino. También. Sí, ajá. De todo un poquito, pero sí. Divino, señores, divino. Bueno, señores, él es Juan, él es la cara que los va a recibir aquí en Odas Café y Restaurant. Así que ya saben, los invito a que vengan y disfruten con él. Y ahora sí llegó el momento de conocer el área que a todos nos gusta, el área de coctelería, la barra. Yo quiero que por favor, el barman, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola. Me deleite con un cóctel que esté fabuloso. Ya yo probé uno de los botánicos y me pareció espectacular. Ahora, ¿con qué otra cosa me podrías deleitar? Bueno, aquí por lo menos salen los martinis, los cócteles con vodka. De hecho, Odas Café nunca ha trabajado con una carta específica así con cóctel. Ok. Está abierta al público, salen muchas cosas. Y otra cosa también, aparte de los cócteles, las bebidas y todo eso, es una trayectoria desde 2003 hasta acá, donde claro. Los clientes, gracias a ellos, han dado sugerencias muy positivas. Claro. Con respecto a las remodelaciones, el crecimiento de la empresa, okay. Buenos consejos. Y bueno, en Odas trabajamos de una manera como en familia, en equipo. Se trabaja de una manera muy organizada, donde se trabaja con las personas que están presentes, pero son de gran apoyo. Personajes emblemáticos, ¿verdad? Claro. Ahora, señor barman, dígame su nombre, porque yo llegué acá, barman. Eudes Vera. Hola, Eudes. Estamos aquí del 2003. ¿No? Sí, eso te iba a decir, tienes acá desde el 2003, o sea, tienes toda la trayectoria con ellos. Sí. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Anécdotas, cuéntame algunas anécdotas de eso. Bueno, lo más bonito es cuando el cliente dice, mira, estuviste en mi matrimonio. Ahora está en el bautizo y ahora le estoy haciendo los 15 años a mi hija. Entonces es wow. Una trayectoria que va creciendo. Claro que sí, qué lindo. Ahora, cuéntame el trago más pedido en el 2021. Que bueno, estamos en pandemia, pero hay semanitas flexibles y eso. ¿Cuál ha sido el más pedido, el más rico? Así que tú digas, mira, esto es a uno. Bueno, lo que quieras así con fruta, por lo menos aquí hay uno que se llama fresa salvaje. Que es uno con vodka, lleva fresa y lleva el sirope de chocolate y el sirope de la leche condensada. Eso ya es un toque de bueno. Pero también los cócteles así como el mojito, el gin tonic, en variedad. Qué rico, qué rico. Algunas anécdotas de que alguien salga por aquí con los tacones en las cabezas, como me dijo Mariela temprano, con unos traguitos de esta barra. Bueno, a veces nosotros salimos de un evento, montamos otro evento y eso es. No es fácil. Es fuerte, es fuerte. Bueno, señor barman, gracias por habernos recibido aquí. Y me debes un super cóctel divino para ahorita en un ratico, ¿sí? Bueno, señores. Ya conocieron todo lo que es Odas Café y Restaurant y la parte más importante, la barra. Así que bueno, será hasta una próxima entrega. Chao, chao. Venezuela, hemos llegado al final de otro capítulo de Es Farándula. Gracias por habernos acompañado. Y la invitación es a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram como El Siglo con B y en YouTube como El Siglo TV. Chao, chao. Hasta una próxima entrega.